Bienvenidos a Conversaciones, con el gusto de siempre saludarlos. Y yo estoy muy feliz porque me encuentro, nada más y nada menos, como ya se pudieron dar cuenta, con mi querida Fernanda Rivas. ¿Cómo estás? Ay, Andy, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí para platicar contigo y con toda la audiencia del CEA Televisa. Ya tenía muchas ganas de venir. Pues mira, se nos hizo porque también terminaste hace poquito las grabaciones de Corazón Guerrero, que todavía está al aire hasta el mes de septiembre, pero también estamos platicando que hace 9 años saliste del CEA. Exactamente, ya tiene un montón. Bueno, la verdad es que a mí se me ha pasado rapidísimo, así de volada. Pero te pones a pensar y sí, salí, bueno, me egresé del CEA Infantil de aquí de Televisa en el 2013. Entré en el 2011 con 9 añitos y salí a los 11 años. Oye, entonces, ¿por iniciativa de quién llegaste acá a estudiar actuación? ¿Tú lo pediste? ¿Por qué decidiste ser actriz? Es que mira, es una historia medio chistosa porque yo desde que tengo como 6 años ya quería entrar. Y mis papás me dijeron de que no, estás muy chiquita, vamos a esperarnos tantito, vamos a ver si realmente lo quieres. Y yo, pero mira, en tu casa hay alguien que se dedique a esto. Sí, de parte de mis dos familias hay actores y cantantes, pero realmente nunca fue por ellos, ¿eh? O sea, fue más porque me llamó la atención el ver el comercial en la tele en ese entonces. Y era de, ¡oh, es para salir en la tele! O sea, ¿sabes? Como que el sueño de una niña de esa edad era como de, ¡ay, pues yo quiero hacer eso!, ¿no? Yo quiero verme después en la pantalla. Entonces yo estuve friegue y friegue a mis papás desde los 6, así de llévenme, llévenme. Pues no me quisieron traer porque estaba en la primaria, estaba muy chiquita. Corte A, a los 9 años era como mi fecha límite en ese entonces. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a que hagas la audición, si te quedas, listo. Y si no, pues bueno, será para la próxima, ¿no? Y gracias a Dios me quedé al primer strike, digamos. Y nada, yo muy feliz, muy contenta. O sea, venía con una emoción que no te imaginas, unos nervios, quería dar lo mejor de mí, lo disfruté muchísimo. Era algo totalmente diferente a lo que yo había vivido. O sea, yo era una niña normal relativamente. O sea, no era actriz, ¿me explico? O sea, yo nunca claro. había hecho nada de esto. Yo iba a la primaria, a mi escuelita y listo. Entonces, bueno, desde que entré a hacer la audición, dije, esto es para mí, si quiero. ¿Y cómo recuerdas esa etapa del CEA? Ay, lindísimo, ¿eh? O sea, no sé, nunca diría que... ¿Te gustaba que no venir más acá que a la escuela, me imagino? Obvio, obvio, era mi lugar de hobby, yo aquí tenía mis amigos, mis profesores para mí eran como de wow, mis ídolos. La verdad lo disfruté muchísimo, ¿eh? Aprendí tanto, o sea, digo, obviamente era un ambiente bastante estricto, o sea, al final de cuentas es una escuela, tienes que dar lo mejor, o sea, está... Jugaban con reglas. Sí. Exactamente, y no, aprendí muchísimo. Me acuerdo de todas mis clases, de las que más me gustaban, pues obviamente la actuación, el taller de televisión, y realmente sí me dejó tantas enseñanzas que ahora aplico en mi trabajo, o sea, ya que estoy en el set, en el foro y así. Sales del CEA y estas oportunidades de trabajo que se han presentado en unitarios, pues me imagino que también en cuestiones de publicidad, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, pues fue poco a poco, o sea, yo creo que gracias a Dios también y estar en el momento correcto, indicado y echarle ganas, ¿no? Yo creo que son muchos factores los que influyen. Pues nada, lo primero que se me dio como oportunidad fueron La Rosa de Guadalupe y después, como dice el dicho, o sea, son mi familia, estoy súper agradecida con los programas unitarios, los amo, aparte las producciones realmente ya son parte de mí, sí. ¿Sabes? O sea, los conozco desde que estoy súper chiquita. Claro, me han visto desde bebé hasta ahorita y de repente me dicen, wow, ahora estás haciendo personajes de besos y todo el rollo y antes eras una niñita ahí, ¿no? Pero sí, o sea, las cosas se fueron presentando mientras yo fui haciendo castings, audiciones, como que fui demostrando, ¿sabes? Y digo, hasta la fecha, así fue como conseguí Corazón Guerrero, me dieron la oportunidad de hacer casting, ya sabes, varias etapas hasta que llegas al callback y ya me dijeron, ¿de qué te quedaste tú? Te quedaste yo, con Renata. Sí. Y que Renata, pues bueno, sabemos que a veces es medio gandalla y no es como, pues la más buena de todas. ¿Y cómo fue la construcción? ¿Cómo ha sido precisamente? ¿Cómo fue interpretar a Renata? Fue hermoso, fue una experiencia divina, yo te juro no quería terminar de grabar, como dice Andy, justamente acabamos de terminar las grabaciones, fue hermoso porque para empezar, ya había estado en telenovelas pero con participaciones más pequeñas, entonces esta fue como mi primer telenovela formal, ya con un personaje fuerte digamos, soy Renata, la mejor amiga de la protagonista juvenil, que con todo y que son mejores amigas, te cuento, que siempre me mete el pie, o sea es como medio envidiosona con su mejor amiga que es Emma, que by the way, Karena Flores te mando besos, es una divina. Y fue un gusto compartir con ella. Y nada, o sea, Renata, te digo, es medio la villana del elenco juvenil, porque sí, le hace la vida de cuadros a su mejor amiga por envidia, porque Renata quiere ser la popular, la que es el centro de atención. Es un rollo, pero ¿sabes qué? Renata es muy diferente a mí.
Entonces fue un reto, obviamente, interpretarla. Desde diciembre del 2021 empezamos con los talleres de preparación para conocernos, obviamente, los que éramos el elenco juvenil, que aparte fue una gozadera porque todos nos llevamos súper bien desde el momento uno. Se volvió como una conexión bien padre. Entonces, bueno, aparte Diego y Caro Mejía, los directores que nos tocaron a nosotros, unos profesionales, nos llevaron por el camino de vamos por acá con la psicología de tu personaje. Pues ya sabes, todo lo que conlleva el trabajo del actor, ¿no? De cómo se va a mover. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo es así? ¿Cuál es su relación con él, con ella? Y así. Y nada, pues hasta que construimos a Renata, está muy chistoso porque aparte yo propuse el que hablara de una forma muy, muy fresa. Entonces, cada que me metía en el personaje era como de, ay, bueno, vamos a, ahora sí, vamos a grabar. Ya sabes, y ay, no, soy la más fresa del cole y ay, no. Ya sabes, como que le hacía la vida de cuadros. Entonces, nada, está muy divertido y yo no la quería soltar, y pero nada, ustedes la van a poder seguir disfrutando unos meses más. Oye, ¿y a esta altura de tu carrera, tus papás o tu familia está al pendiente también ya contigo? ¿O te dejaron ya volar con tus propias alas? ¿Cómo ha sido esta relación todavía con tu familia? No, la neta es que soy afortunada y estoy muy agradecida con ellos porque siempre han estado ahí al pie de cañón conmigo desde que entré al CEA, mis dos papás, ahí, en las audiciones. Ah, bueno, tú sabes cómo es el rollo de venir a las clases. A mí me tocaba ser el grupo más grande, el 5. Entonces yo venía 4 horas, pues diario. De lunes a viernes. Era una friega para los papás, o sea, para mí se me pasaba de volada, pero bueno, ellos tenían que esperar pues 4 horas al día, ¿no? Entonces, no, la neta es que ellos siempre me apoyaron cuando me empezó a salir trabajo, siempre estuvieron ahí. De hecho, hasta la fecha, ¿eh? O sea, mi mamá me acompaña a todas mis grabaciones, si puede entrar, si no, pues bueno, me lleva y ahí me espera. Pero sí, no, la verdad es que son mi apoyo desde siempre. Sin ellos no lo hubiera podido lograr, porque obviamente como niño, como una persona que no es adulta todavía, pues sí es muy complicado, o sea, necesitas de tus papás y también que te apoyen psicológicamente en esta carrera, que es un poco difícil, ¿no? De repente se presentan situaciones o cosas que, pues como niño, a lo mejor no entiendes. Entonces ellos me supieron guiar y nada, estoy muy contenta porque hasta la fecha. Bueno, y además también a través de redes sociales te vemos muy activa y tienes un gran impacto con tus seguidores y siempre estás ahí como compartiendo el día a día, pero ¿subes todo? ¿O te guardas cosas? ¿O hasta qué momento dices, sí quiero que vean esto, que no compartes? Pues mira, esto de los seguidores, estoy súper agradecida también con ellos, los amo, o sea, realmente los considero como parte de mi familia porque saben casi todo de mí. O sea, ya sabes, como que al ser figura pública y al estar en redes sociales, pues más, ¿no? Como que te expones al 100%. Me gusta, o sea, a mí me gusta compartirles mi día a día, tanto de mi carrera, que obviamente es la mayor cosa por la que me siguen, y también de mi vida personal. Entonces, no, la neta es que no tengo restricciones. O sea, cuando me nace, me grabo y con quien esté, y sabes, como que les comparto un cachito de mi vida. Y yo creo que también eso es lo que les gusta, ¿no? No nada más ver a la chava que sale en la tele. O sea, sino ver, oye, pues tiene familia, tiene pareja, a lo mejor, tiene, no sé, lo que sea, ¿sabes? Y ya se me volvió como costumbre, como una rutina, y yo creo que la neta ya no podría vivir sin ellos. También se han portado tan buena onda conmigo, puedo decir que no he tenido haters. Porque o sea, todos, no hay hate. Pues no, o sea, digo, habrá uno, pero la neta es que esa comunidad que me sigue son súper buena vibra, súper buena onda, están al pendiente de si salgo en El Dicho, en La Rosa, en la novela, me mandan fotos, aparte de todos los países. Es impresionante, o sea, la neta, luego me pongo a pensar y digo, wow, cuánta gente es de tantas ciudades, tantos países, y dices, qué lindo que se hayan fijado en mí, ¿no? Entonces también es como ese agradecimiento. Es como una conexión mutua que tengo con ellos y por eso es que sigo creando como contenido. Y me imagino que también es una gran responsabilidad. Totalmente. Tener una comunidad de, pues, miles de seguidores. Ah, claro, sí, porque aparte hay mucha, o sea, la mayoría de mi público, digamos, son niñas y niños pequeños. O sea, no todos los que me siguen son adultos. Entonces, pues digo, como dices, es una responsabilidad de que no puedo subir cosas, digo, aunque no las hagan, ¿no? Pero ser consciente de decir, oye, pues hay que dar un buen ejemplo, ¿no? A la sociedad. Y si este es mi pequeño cachito de arena que voy a poner en ellos, que sea algo bueno, ¿no? Exacto. Y que a lo mejor, si me ven, pues les alegre el día o simplemente les saque una sonrisa con un bailecillo o con un TikTok de comedia, lo que sea. Entonces, pues yo creo que es eso. Hay que ser bien conscientes. ¿Qué proyectos vienen para ti? ¿Terminaste ya Corazón Guerrero?
¿Hay vacaciones o sigues haciendo castings o qué te gustaría hacer ahorita? Bueno, como recién acabo de terminar, sí estoy como, wow, planeo regresar a mis programas unitarios tan queridos que pues obviamente dejé un ratote, 6 meses o 7 meses, por estar en la novela, digo, fue un espacio, pero quiero regresar, extraño ver a toda mi familia, estar en esos programas. Y aparte, como dices, he venido haciendo varios castings aquí dentro de tele, entonces pues nada, cruzar los dedos de que próximamente hay una buena noticia. Y aparte, bueno, estoy con dos proyectos que digo, no puedo decir bien todavía, pero están ahí en puerta. Y también soy cantante. Entonces tengo una girl band que se llama Cody 3, que desde pandemia ha estado como en pausa y luego vino la novela, entonces no la he podido retomar y espero ahorita sí ya poder seguir sacando música con Pues, ellas. bueno, precisamente a través de las redes nos enteraremos de todos estos proyectos, que estoy seguro también ustedes apoyarán a nuestra querida Fer. Pero bueno, lo importante es seguirte disfrutando a través de Corazón Guerrero de lunes a viernes, 4:30 de la tarde a través de las estrellas. Y pues bueno, también invitar a todos los padres de familia que nos ven, a todos los niños y niñas que estamos ahorita en época de inscripciones del CEA infantil. Ustedes que nos están viendo, pues también Fer estuvo del otro lado viendo todo esto, lo que se pasaba. Y lo más importante es la preparación y tener estas bases, estas herramientas sólidas que te da el CEA para que pues en un futuro pues sigas dedicándote a esto de la actuación. Totalmente, neta, chavos, si ustedes tienen la cosquillita de que quieren ser actores, actrices, cantantes, locutores, conductores, o simplemente quieren estar dentro del medio artístico y a lo mejor ser parte de producción, van a amar estar en el CIE Infantil. De verdad que para mí era mi sueño cumplido, yo venía a divertirme, aquí conocí a mis mejores amigos que hasta la fecha sigo viendo después de casi 10 años, mis maestros, bueno, para mí cada que los veo es como, wow, qué lindo, neta que aparte tienen todas las clases, o sea, lo van a disfrutar muchísimo, es como si estuvieran ya grabando en un set de televisión y les van a dar todas las herramientas, pues sí, para que al rato sean todos unos profesionales y en cuanto les llegue el casting, se queden. Y además sin costo, porque la escuela es totalmente gratuita. Eso es un parote y bueno, papás de familia, como dice Andy, pónganse las pilas para que traigan a sus niños a hacer la audición, les va a encantar, neta, no se van a arrepentir. Fer, qué gusto que nos hayas dado un poquito de tu tiempo, sobre todo para platicar y ver que estás muy bien y que estás muy activa y que estás trabajando y que has tenido una carrera, pues al final de cuentas, pues paso a paso, como lo dices, ya después de 9 años de egresar y pues sé que vendrán muchísimos más proyectos en los que te estaremos disfrutando, pero lo importante es esto, actualmente Corazón Guerrero y lo que venga. Así que felicidades por esta trayectoria, por todos los logros y por lo que vendrá. Ay, Andy, muchas gracias por la invitación, por tus palabras. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y nada, les mando un besote y un saludo a toda la comunidad del CEA. Un besote. Así que ya lo saben, manden la solicitud, estamos en tiempo y pues bueno, pueden tener una carrera muy exitosa como la de nuestra querida Fernanda. Gracias Gracias. nuevamente, nos vemos muy pronto y sabes que eres un orgullo, sea. Hasta la próxima.